hija. Lo siento mucho, pero las personas que obran mal, terminan mal. ¡Cuidado, hermanita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pasó? Mamá, Pamela me empujó muy fuerte. Es que, mamita... Pero nada. Tú siempre queriéndole hacer daño a mi Cristal, porque ella es más bonita e inteligente que tú. Pero ahora vas a ver lo que te va a pasar. ¡No, mamita, no! ¡Mamita, no! ¡Mamita! Fuerte, mi vida. Y cuidadito le vas a decir esto a alguien, porque si no te puede ir peor. ¿Me entendiste? Sí, mamita. Mi amor, y tú vamos a ir a comer un heladito, ¿sí? Para que pases ese mal rato. Sí, mamá. Vamos. Al día siguiente. Esto. Y cuidadito le vas a decir esto a alguien, porque si no te puede ir peor. ¿Me entendiste? No, nadie, maestra. Miren, es que estaba jugando con mi hermanita y me agarró muy duro del brazo para no caerse. Entiendo. Bueno, continúa con tu examen. Tarde. Mamita, por favor ayúdame. Me duele mucho la cabeza y creo que tengo fiebre. ¿Y a mí qué me importa? Mira, ¿sabes qué? Mejor vete a dormir y no me molestes. ¡Ay! Mamá, ya me cansé de hacer la tarea. Mi amor, entonces no la hagas. Pero mañana tengo que entregarla en la escuela. Ay, mi amor, entonces dile a tu hermana que la haga por ti. Pero se fue a dormir. Entonces despiértala, mi amor, porque tu tarea es mucho más importante. Ya tengo un plan para despertarla. Porque hoy mismo te vas de esta casa. No, no, mamita, ¿para dónde voy a ir? Vamos. Mamita, no. Vamos. Mamita, no. Ay, muévete. No tengo a dónde ir. Pues eso a mí no me interesa. Tú en esta casa solo me das problemas. Vamos, mamita, muévete. No. Ay, mi amor, tú eres mi princesa, eres mi consentida. Ahora sí, nadie te...
mismo va a anochecer y no sé a dónde ir. Aquí parece seguro. Minutos después. Pequeña, tranquila. Solo quería cobijarte, nada más. Tranquila, Pamelita. Ya estás en un lugar seguro. Él es mi padre. Por suerte te encontró primero. Porque hay muchos peligros en la calle. Estabas tan dormida y estabas muy empapada, así que yo te puse esta pijama. Lo siento mucho. Y muchas gracias. No es nada, pequeña. No es nada. Pero ahora cuéntame, ¿qué hacías durmiendo en la calle? Es que mi mamita me botó de la casa y no sabía dónde ir y tenía mucho frío y tuve que dormir en la calle. Mi mamita me hace mucho daño, maestra. Ya no puedo más. Tranquila, mi niña. No llores, ¿sí? Ya no tienes que volver a ese lugar donde te hacen tanto daño. Te puedes quedar conmigo, es más, te vas a quedar conmigo, ¿sí? Yo te voy a cuidar y me voy a encargar de que no te falte nada. Años después. Sí, eso sería todo, señor. Dígame, ¿cuánto es, por favor? 15.50. ¡Ay, mamá! Mira, estos son unos sabores nuevos. Y aún no los he probado. Cómpramelo, ¿sí? Hija, pero es que no me alcanza. Mira, es que tengo que comprar mis medicinas. ¡Ay, mamá! ¡Pero si es algo simple! Pero hija, esto no me cobra. Esto sí. Hija, mira, entiende. Yo necesito mi pastilla. Sabes que tengo una afección en el corazón. Y si no las tomo, mi situación de salud puede empeorar, hija. ¿Comprende? ¡Ush, mamá! ¡Tú ya no me consientes como antes! Tranquila, hija, tranquila. No te enojes, por favor. Está bien. Señor, deje esos medicamentos a un lado y cobre esto. ¿Está completo? Sí. ¿Pero está segura, señora? ¿Qué, no la escuchó? Rapidito. Está bien. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mamá. Toma, hijita. Más tarde. ¿Pero quién es él? Él es mi nueva novia, mamá. Y nos vamos a la habitación. Pero, mi niña, tú estás viendo lo que estás haciendo. ¡Ay, pero qué, mamá! Déjame ser feliz. No me digas que nuevamente me vas a regañar. Tú mismo me dijiste que vas a hacer lo que yo quería. Y lo que yo quiero es disfrutar esta nueva caja de sabores con nuevos hombres, para así yo ser feliz. ¡Ay! Al día siguiente. ¡Ay, qué lindo! Hija, ¿y ese muchacho? ¡Ay, mamá! Él es mi nueva novia. Pero, ¿el de ayer? Ayer es pasado, mamá. Y ahora
Él es mi nuevo novio y va a vivir con nosotros. ¿A vivir con nosotros, hija? Pero, ¿es algo serio? Ay, claro que sí, mamá. Y por favor, ya no hagas tantas preguntas. Suegrita, veo que me he llegado justo a la hora del almuerzo. Sírvame pronto que tengo hambre, ¿sí? Mamá, sírvele. Sí, sí. ¿Qué es esta porquería, señora? Eso fue lo que preparé. ¿Pasa algo? ¡No, no, no! ¡Mamá, por Dios, qué vergüenza! ¿Cómo le vas a dar de comer eso? Mi amor, tranquilo. Perdónala, por favor. No te preocupes. Se lo paso por alto por ser la primera vez. Pero ahora que voy a vivir aquí, usted va a tener que aprender a cocinar, ¿entendió? ¡Qué bonito! ¿Escondiéndome el dinero? Genaro, eso es algo importante para mí. Es para mi tratamiento, mijo. ¡Cállate! Mira, el hombre de la casa soy yo. Quien administra el dinero soy yo. ¡Y tú no vas a venir a estar escondiendo! Así que dámelo. ¡Que me lo entregues! No, pero no me hagas daño, por favor. ¡Ah, no te hagas daño! ¡No! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! Le están haciendo algo malo a la vecinita. Tengo que llamar a la defensoría. ¡Déjame, no me hagas daño! ¡Me lo entregues! Yo soy una mujer adulta. ¡Dame el dinero! ¡Déjame! ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. Quiero denunciar a una persona que está faltando la integridad de una adulta mayor. En las calles 12 de febrero y Girasoles. Sí, vengan por favor, vengan, vengan lo más rápido posible, antes que pase algo malo. Muévete que no tengo todo el día, dame ese dinero. Por favor, ¿qué pasa? Pasa que tu mamita nos está escondiendo dinero. Sí, mamá, danos ese dinero o te va a pesar. Mira, mira. Pero es que ese dinero... A ver, mamá, dame ese dinero ahora mismo. Espera mi tratamiento, hija. ¿Qué esperas, mamá? Te estoy diciendo que me lo des. Aquí está. Muy bien, mami. Ya ves que así podemos entender. Ay, no. Hay que deshacernos de ella. Andaré por unas pruebas. Dirección. Ay, no lo puedo creer. Dios mío, esta casa.
Mire, licenciada, ahí van dos personas. Parece que cargan algo. Hay que seguirlos. Ahora sí, mi amor. Nos vamos a quedar con todo el dinero de la vieja historia. Claro que sí, mi vida. Uno, dos, tres. Ahora sí, mi amor. Todo el dinero de la veterana de mi madre va a ser solo de nosotros. ¿Vamos? No, mi amor. Yo lo voy a disfrutar. ¿Qué? Dame. ¡No! ¿Qué haces? Eres una ingenua. Yo estaba contigo solamente por el dinero que me dabas. ¿Qué? Pero ahora que lo tengo todo, ¡no te necesito! ¿Qué? ¡No, suéltame! ¡Ay! ¡Puede ser! ¡Mira, mira! ¡Ay, no puede ser! ¡Tenemos que ir arriba abajo! ¡Ojalá los encontremos! ¡Claro que sí! Más importante. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Señora, ¿se encuentra bien? No se preocupe, licenciada Pamela. Esto es algo temporal y en unos minutos estará bien. Licenciada Pamela, así se llamaba mi hija. Pues sí, mamá. Soy yo, tu hija Pamela. ¡Ay, Dios! ¡Hija de mi vida! Has crecido tanto y ya eres una profesional. Ay, hija, perdóname. Perdóname, por favor, por todo lo que te hice pasar. Ahora la vida me está pagando a mí de la misma manera. Mira, tu hermana quiso deshacerse de mí. E incluso me robó todo el dinero para mi tratamiento. Pero ahora que estás aquí, hija, yo sé que no voy a estar desamparada. Qué bueno que reconociste tu error, mamá. Y mira, ahora lo que soy es gracias a la maestra y a su padre que ellos me cogieron. No tienes por qué agradecer. Yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. Y por el dinero, mamá, qué pena, pero ya no lo vas a volver a recuperar. Espero que te vaya muy bien, pero yo tengo que seguir ayudando a las personas. Chao. Hija, pero no te vayas. Por favor, no me queda nada. Hija. No cubras ni pases por alto los errores de tus hijos, porque con el primer gesto de arrogancia, te espera en un futuro una versión inaguantable con lágrimas incluidas.